Oh yeah, a qué buen marcaje. Esto ya es de nivel avanzado, ¿eh? Aquí fijaos cómo le... Bueno, a todos mis queridos batateros, hoy traigo un nuevo directo. Uy, hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a reaccionar a Irene y Tomás. No tengo ni idea de cómo bailan, es la primera vez que les veo, pero como van a bailar el tema de Kevin Cosmo 100 por hora, un nuevo tema, pues hoy he dicho, voy a reaccionarles a ver cómo me sorprenden. Así que aquí vamos a hacer un nuevo descubrimiento y en esta ocasión toca analizar a Irene y Tomás y su bachata. Así que, dentro vídeo. Vale, empiezan muy originales con un lady style. La verdad es que nunca había visto esto, la chica bailar sola. Broma, ¿eh? Fijaos, qué bien manera de empezar. Y oye, van conjuntados con la ropa, ¿eh? Poco se habla de que los bachateros, cómo nos gusta ir bien vestidos. Yo que sería inolvidable y creo que tenía la razón de 0 a 100. Yeah, qué bien, fijaos cómo rompe la canción y lo rápido que se separan. Qué bien aprovechado está ese cambio de energía. Fijaos aquí, modo sensualito e importante, la conexión. Posición de sombra, pues aquí fijaos la conexión que hay tanto en la parte superior como en la parte inferior y mantenerla es esencial. Yeah. Aquí ya roto y según escuchan que rompen, fijaos que... ¡Ey! Ya busco separarme. Y posiciones muchísimo más abiertas porque ya ha entrado toda la instrumental. Así que muy bien pillado. ¡Qué guay ese momentito! Fijaos qué poco elaborado y con qué sencillez nos hacen ese golpe de chas. Yeah, lo vemos una vez más. Fijaos que aquí pintaba, después de aquí haberle hecho esos tres giros, parece que estaba preparando un cambré. Y luego, pues oye, resulta que no, que del cambré, voy a bajar un poquillo el volumen, del cambré han salido al golpe. Ahí, yo digo, ah, pues mira, le va a marcar el giro y un cambré. De aquí. Yo digo, genial, le va a hacer giro y cambré. Ey, pero no, lo marcan así, súper sutil y me parece súper bien marcado. Sigamos viendo. Ok. Tin, 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 tin. Bien, qué despacito lo hacen y qué sensualidad. Parece que van con la voz del cantante, me gusta. Oh, yeah, qué buen combo. Me ha gustado ese girito, para seguir en posición de sombra. Yeah, un muy buen golpe y como siempre. Fijaos que yo enseñé una figurita muy parecida a mis chicos de intermedio. ¡Pum! Ese golpe está muy bien, pero sobre todo la preparación en el 3-4. 1, 2, 3, 4. Ahí está toda la preparación que ha llevado su chica. Fijaos que aquí Tomás está llevando a su chica al lado izquierdo para ¡pum! Salir con un golpe y llevar a su chica hacia el lado derecho. ¡Yeah! Ahí está el golpe. Tin, 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 tin. Vale, parte del guitarreo, ese mambo que tienen las bachatas. ¡Ey! ¡Ajá! Obviamente se ponen en una posición más abierta y empiezan a mover muchísimo más la cadera. Se entra en juego el footwork, el trabajo de pies. Vale. Ok, entra el voz del cantante y se ponen ahí a hacerlo bien sensualitos y a jugar con las cabecitas. Vale, el momento la verdad es que me recuerda bastante al Suk, este momento que están haciendo. Toda esta secuencia, bastante zuquera. Yeah.
Ok, repiten la secuencia de antes, o sea, eso significa que han hecho la figura de clase. Me gusta que justo lo que he dicho yo, oh, pues esto me gusta tal, no sé qué, es la figura de clase, qué guay. ¡Ojito! ¡Se viene golpecito! Vamos a ver cómo lo hacen. Hagan sus apuestas. ¿Qué dicen que va a ocurrir ahora? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Yeah! Pues ha sido una foto bastante chula, ¿eh? Lo vemos y... ¡pin! ¡Yeah! Oye, bastante bonito. No ha sido ni cambré ni nada. Ha sido un... pues una postura, una fotito bastante de chula con ella subiendo una pierna a pase. Y obviamente, ¡pum! El golpe se ha marcado al revelar sus torsos. ¡Pum! Me gusta. ¡Oh, yeah! ¡Qué buen marcaje! Esto ya es de nivel avanzado, ¿eh? Aquí fijaos cómo le marca una ondita, pero luego, ¡ey! Cómo la frena y la bloquea para que ella continúe con su cadera. Porque muchas veces el movimiento que sacamos con la cadera hacia atrás nace del torso, ¿vale? No nace de que tiremos las, con las manos, hagamos así en la cadera de la chica, no, no. Nace del torso, ¡pum! Y llevamos la cadera atrás. Y aquí ellos lo están haciendo muy bien porque... él no le está guiando al torso, él le está guiando desde el bíceps, vaya, entre el codo y el hombro, desde ahí le está guiando a ella que mueva el torso para que mueva la cadera. Yeah, súper, muy buen marcaje, ¿eh? Obviamente hay que entender algunas cositas para entender las sensaciones, pero muy bien marcado, cómo le marca la onda y de aquí, ¡pin!, cómo provoca que salga de esa cadera. Y además aprovecha luego el plie y ella le sigue perfectamente. ¡Pin! Muy buena figurita esta que acabamos de ver y de nivel bastante avanzado. Y además no suelo ver este tipo de indicaciones, así que oye, me ha gustado que vayan con tan buena técnica. Fijaos aquí que es Tomás quien decide que abra la pierna a ella. Fijaos aquí, ese justo este momento, este toque de muñeca, hace que la cadera de Irene se abra. Y ahí provoca, pim, la apertura. Y por eso tenemos esta foto, en vez de un cambré más diferente. ¡Ey! Yeah, regresamos al mambo. Ok. Yeah, ajá, ey. Ok, parecía que iba a acabar la canción, pero aquí fijaos cómo nos sorprende. Ey, sigue, ey. Yeah, ajá. Ahí, la vuelve a dirigir, pero esta vez con un agarre más clásico. Fijaos este agarre. Y ¡pim! Y obviamente le dirige desde el torso, ¡pum! Y provoca que saque su cadera. ¡Yeah! Oye, y al final yo creo que aquí Irene y Tomás lo que nos han demostrado es que no hace falta hacer cosas súper elaboradas y súper complicadas. Al final con una muy buena técnica y con un buen marcaje, la cosa más simple se puede aprovechar muchísimo y a un nivel supremo para tener este tipo de cositas. Sin duda un gran descubrimiento el de Irene y Tomás. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que les haga el botón de like, al botón de suscribirte, a todos esos botones que aparecen por ahí. Y si me quieres mandar algún vídeo, tenéis el canal de Telegram en la descripción de este vídeo. Y nada más, queridos patateros, sed felices, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!